como la avestruz no va a solucionar el problema. Hay que dar la cara, hay que ponerse una vez colorado y no siempre ser rosado. Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta del público. Aquí en Mujeres Primero. Un cobrador de deudas me llamó a la casa y me amenazó con cárcel. ¿Él tiene esa facultad? Un cobrador la amenazó con cárcel. Eso es un delito, ¿no? Eso está prohibido por la ley expresamente. Uno no puede, el cobrador no puede amenazar con cárcel, no puede amenazar con ningún tipo de acción. Usando toda la cárcel el cobrador. De partida no existe la cárcel por deuda. Existe un tratado internacional que elimina la sanción de cárcel por deuda. Por lo tanto, eso ya es falso. Y esa amenaza... Sí, es un delito. Esa amenaza no puede ser. Eso ya pasa a ser un delito de amenaza, que también existe. Así que ojo con eso. Lo que pueden hacer es pedir que se acerquen a repactar, que paguen la deuda, que le digan en qué plazo. Muchas veces, y a mí me ha pasado porque, como todos los chilenos también, se me ha olvidado pagar una deuda más de alguna vez, y llaman y te dicen, ¿cuándo se puede acercar? Claro. ¿Cuándo se puede acercar usted a solucionar este tema? Y uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a la oficina tal día y comprometerse, en el fondo, tratar de solucionar. Sí, pero amenazas de cárcel, amenazas de juicio, esos papeles que llegan como que te voy a embargar, eso no es legal. Pregunta del millón, ¿uno puede ir a la cárcel por deuda? O sea, al margen de que sea una amenaza o no, ¿uno puede llegar a la instancia de que te embarguen o algo así? No, la cárcel por deuda no existe. Por necesidad hay un tratado internacional que no permite la cárcel por deuda. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de cometer algún delito que tenga relacionado una deuda como una estafa, eso ya no es una cárcel por deuda, sino que es por los delitos de estafa. Y el embargo es otra cosa. El embargo es que te saquen tus bienes, tus propiedades por no pago de algún crédito de consumo, etc. Sí, ¿es válido? El embargo es una sanción que es la consecuencia de un juicio. ¿Ya? Si yo no pago una deuda, mi acreedor puede iniciar un juicio ejecutivo. ¿Qué es un juicio? ¿Cómo va a lograr ese juicio ejecutivo? Con lo que la ley llama un título ejecutivo. Vamos a decir, un pagaré, un cheque, o los que establece la ley, que son títulos ejecutivos, como también puede ser las deudas en un caso comercial. Se traspasa el juicio, o sea, en el fondo, la empresa o el acreedor presenta una demanda. Me notifican válidamente a través de un receptor judicial, no por carta mandada por un correo o porque llegan de estas cosas medias brujas. Tengo un plazo para contestar, para oponerme a esa deuda, para decir que no la debo, para decir que la voy a pagar, etc. Y una vez que pasa todo ese plazo sin que yo haya dicho nada o que me haya opuesto o que el tribunal finalmente no me cree mi posición, el tribunal se puede embargar, ¿ya? Y ahí que se embargan los bienes que yo tengo en mi casa o en el domicilio que yo he dado como el domicilio donde vivo. Comenzando por el bien que adquiriste, ¿o no? Comenzando por el bien que adquiriste, si es que es un bien que se pueda embargar, digamos. Claro. Pero tenemos más preguntas del público. Ahora está como la de...